Bueno, estamos en un nuevo vídeo en este canal, un canal que tenía bastante abandonado, lo siento, pero en este 2020 creo que ya va siendo hora de revivir este canal, y qué menos que con un vídeo un tanto peculiar, extraño y gracioso puede ser, no sé, pero hace unos días el señorito Calatras subió su vídeo, su top de mejores animes, su top 100 mejores animes de la última década. Y la señorita Umaru ha reaccionado a su vídeo y se me ocurrió, ¿por qué en vez de reaccionar al vídeo de Calatras no hago la reacción de la reacción? Puede salir aquí una locura, tres youtubers aquí hablando a la vez, no sé lo que va a pasar. Pero me interesa hacerlo así, así que nada, os dejaré los vídeos originales, tanto de Umaru como de Calatras, en la descripción, y también mi propio top 100 de la década, ¿vale? Lo tenéis todo en la descripción de este vídeo. Sin más, vamos a ponernos los auriculares, mis auriculares de Neko Kawai, y vamos a ver qué tiene que decir Umaru de lo que dice Calatras. Creo que va a ser bastante interesante. Así que nada, vamos a darle 3, 2, 1, dentro humado. Vale. ¡Oh! ¡Qué bonito ha quedado! Bueno, os comento que el mismo canal subió el vídeo de los 100 mejores animes de la década. Sí. Entonces, creo que Umaru ha recortado el vídeo porque ya he visto porque una el parte, de Kala son de. Era un vídeo bastante útil, ya que de esta forma nos recordaba el de esos de animes 30 y pico, pues que muchos. Queremos mucho, que nos encantan, que yo sinceramente hay muchos animes que pensaba que no estarían en el top y están y me hace mucha ilusión. Ajá. Y hay muchos otros que no he visto, que no conocía y está muy bien para rehacer esa lista. Te ha faltado que no me gustan. Pero bueno, los hay que ser canal políticamente saben, pero para correcto. Los que no me conozcáis, os cuento que llevo más de 10 años viendo anime y leyendo manga. Pero siempre he sido más de manga que de anime. Obviamente, y tuve que hacer es un parón la experta en el manga, la yo siempre lo he dicho. Ciertos factores. El día que y me pongo el manga, muchos, pues, muchos animes. Y varios de los años que están en este top entran en esos años en los que yo no veía anime. Y me parece súper interesante este vídeo por eso mismo, para poder recordarme esos animes que me faltan y para que vosotros me animéis a ver ciertos animes que todavía no he visto. Además, tengo algunos que estoy como un poco en duda, así que os esperaré en comentarios para Pues yo te ayudo. Creo que no hay que espero matizarlo, pero como siempre, si es que estás viendo este video, claro, respeto sí. completamente la opinión de Calatras en este vídeo. No voy a yo me espero 50.000 animes opinión, por parte de Calatras de mechas. Sí. Le encantan los mechas. Entonces... animes, si me gustan, si no, si los he visto o no. Básicamente eso. Con estos auriculares del año de la paca, que tienen más años que la tos, voy a estar viendo a ver, aquí cada uno con sus auriculares. Y os lo voy a poner por aquí arriba para que lo vayáis viendo de mientras. Venga. Voy a intentar hacer chiqui 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 e ir cortando ciertas cosas porque dura media hora. Como se nota. Que conozco, y por eso lo agradezco, ¿vale? Lo agradezco. Es como ok, pues esa parte lo iré resumiendo, así que yo sé del vídeo de Calatras dónde está Sola Yodi y su top 3. Es que, no sé cómo no le da un ataque con estos vídeos. Kisnaiber en el 100. Me encanta este anime. A ver, Kisnaiber estuvo muy bien, ¿vale? O sea, la canción mola. Ya me emociona. Me gusta muchísimo esta historia. Anime cortito, muy recomendado. Si tenéis tiempo, échale un ojo. O sea, que cada tres gusta por encima. No la he visto. Me la veo Karakuri bastante Circus. Y todavía no la anime he visto. Pero... muy infravalorado. Sí, la lista de pendientes, directo. Muy infravalorado. Vuelvo a remarcar la lista de pendientes. O sea, yo pensaba que cada tres salía. Muy buena también. No lo conozco ese, no lo conozco. Pensaba que Calatras salía en cámara, pero no. Pronto iba a haber una segunda temporada, no sé si para el año que viene, pero también os la recomiendo muchísimo. Sí, no lo he visto. No hablo de ella en el canal mucho, pero está muy bien. He visto varias cosas del anime, sigo el manga. Ouseki no Kuge 97. Hay que echarle un ojo. Me sorprende mucho. Umaru, te lo he recomendado muchas veces, Ouseki no Kuge. Me sorprende que esté tan mal. No lo he visto. Este tipo de anime no son los que suelo disfrutar. Algún acero no lo he visto. Personalmente. Bento. La gente dice... ¿Bento? ¿Qué coño es eso? No, la conozco, no lo he visto. Pero supongo que no sea muy de mi estilo. No creo, Maru. Me encanta este anime. No lo he visto. Me lo habéis recomendado manga, miles de veces. Estética, me encanta todo. Este oye, escuchar a Maru y escucharme a mí a la vez, tiene que ser una locura. Si no lo he visto, también apuntároslo en la lista. Tampoco lo he visto. Y tampoco parece el rollo de animes que suelo tampoco ver. Lo he visto. El CGI. El CGI. No sé, contadme también qué os parece este anime. Balacamón, a ver, lo estoy viendo. Voy por el capítulo 5 y de momento no me está diciendo nada. Me parecen express de animes y Balacamón yo creo que lo tendría que meter porque es muy chulo.
High School of Rock no es el tipo de animes que me atrae personalmente. No me Umaru, High School of Rock fue muy bueno, pero no terminó como debía. Ah, Doctor Stone, ¿en serio? A ver, está bien, pero si lo va, como lo he visto, lo tengo pendiente. Estoy por hecho. Yuri tampoco tiene pinta. Yuri es muy bueno, ¿vale? Es comedia, comedia, comedia. Es el anime Yuri, que no tiene Yuri, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Nisekoi, hostia. Muchísimo, muchísimo tiempo. Sí. Another. Un Another, a ver. Mi lista. Es muy típico, ¿vale? Another. Manu tiene el manga y siempre me llama mucho la atención, pero nunca me he puesto a ver el anime. Pero creo que este sí me molaría mucho. Es... Pero súper pendiente este no también. No sé cuál es Maggie, este. Tampoco la he visto. A ver, Maggie, bueno, no sé si está muy bien. Pero tampoco la he visto, la conozco. Está muy bien. Nunca me he puesto a verla. Está bien, está Shokai bien. Shokai no Kanata. Otro gran pendiente que tengo en mi lista, Dios mío. A mí, Umaru. Dios mío, me vais a matar. Shokai no Kanata me aburrió bastante. No, pero sí que también la conozco, pero no sé. Nunca me he puesto a verla. A ver, ¿qué te parece? Sekai Surukado. No lo he visto. La empecé y no me terminó de convencer de ¿no? todo. Pues también me lo veo. Gracias, Umaru. No, entonces lo veo. Pero no es muy de mi agrado. Prison vale. School, como yo la conozco. Tampoco. Muy graciosa. Cuál es. Yo la vi sin censura. Sin madre censura. Mía. Hostia. Que sin tiene censura. Estaría, pero sí, sí la he visto entera. Vale, ¿esta cuál es? Manga no lo tengo. Hace el World. ¿Es el World? Lo que me molesta de Calatras, que ahora que lo estoy viendo. Es tampoco. Que no cambia el Gakoku Dashi tan abajo. No son muy de mi estilo. No, Umaru. Pero Gakoku Dashi es una maravilla. No es lo que parece. Toda la parte que todavía no se vio en anime es tan bonito todo. Esto tampoco lo he visto. Chumibyo. Aunque tiene un montón de muñecos Dodo. De papel extraño, la primera parte de la temporada me parece. Y me he leído el manga que está muy guay también, aunque sea de la Yola Paca. Esta me la quiero ver. Sola Yori, no me mira. La he visto en su temporada, no me la he Umaru, visto, me llamó la atención, Umaru, no, por favor, por no favor, por favor. Umaru, por favor. Y... Umaru, por favor. La gente está muy emocionada con este anime, así Umaru, que por le da favor. Una oportunidad. Umaru, por favor. Umaru, por favor. Para gente que me dice, Umaru, yo, por favor. Sí, me da igual. Sola Yori, Umaru, Sola Yori, la tienes que ver. Yes. Me duele que esté el 76, pero al menos está dentro de los 100 mejores, ¿sabes? Claro, por lo menos. Disparé, estuvo bastante bien, la verdad. Me pero disparé mejor sí, no, que Soda Yori, tío. Me anime duele. Corto y corto de animación, del cual deriva el anime corto. Tenéis que verlo, es una preciosidad. A la gente que le gusta ver, no cositas ¿cuál de es? Misterio. ¿Yuru Guys? ¿Cuál es? ¿Y eso? No lo he visto, tío. Yes, yes, yes. No he visto. Tokugeki no Souma, me encanta también, pero la última temporada. Orgasmos culinarios, amigo. Porque me está cansando un poco tanto ecchi y tanta chorrada. ¡Ah! Menos mal. Gracias, Umaru. Gracias. No la he visto. Overlord. Porque tengo dudas acerca de Overlord. Umaru, ¿es CGI? Umaru. Tiene varias temporadas. Umaru. Una temporada es CGI. Umaru, a ver, Umaru, si yo te explico. Umaru, te explico. No sé, Overlord tiene tres temporadas. Qué solo que en la tercera temporada hay un CGI que vas a odiar. Shigatsu wa Kimi no Uso, vale. Hyouka también, muy, bueno. Muy bonita, muy tierna. Hyouka, vale. Y genial. O si hay no Sora, yo no lo metería porque la ha cagado bastante, ¿eh? No es santo de mi devoción. Sí, está yo... un poco ahí. Sí. Tengo parada la temporada. Kill la Kill, no la he visto. A ver, me es la normal. Han ultra recomendado. Sí, me la lo Kill voy a pensar porque la estética no me atrae excesivamente. La estética. Está bien, no la está bien. Kill la Kill. AK-13. Lo tengo no lo que terminar y me gusta. Por cierto, mucho si estoy con la capucha y tal, la es porque estoy congelado, ¿vale? Estoy y congelado. Quiero terminar de verla porque es una recomendación fija, porque me gusta mucho, pero no la he terminado. Occultic Nine. Me dijeron no que Occultic Nine era bastante buena, pero no la vi. Zombieland Saga tampoco la he visto. Zombieland Saga. Tampoco es la estética que me gusta. No ya, creo que te guste a ti, no sé por qué, Umaru. Memories, pero a mí me encantó. Para romperte la patata, para cogerte la cerca. Primer episodio y último episodio te destroza. Plastic Memories. Tan triste, tal tan cual. Todo, que si soy sí. fan de la melancolía, de la tristeza y de llorar mucho, Plastic Memories es para vosotros. Sí. Gundam, sí. No sigo nada de Gundam. Bueno, ya empezamos no con Gundam. Tipos bueno, de animes. Yo no lo he visto, pero sé que Calatras lo ama. Tampoco. ¡Lo tienes que ver! Parece ¡tienes que ver ese anime! ¡Umaru! ¡Tienes que verlo! La tengo pendiente. Ping Pong. Pero todo el no, mundo dice que Ping Pong es uno de los un poco más pero así, la veré, pues, precisamente no por sé. Eso, porque tiene una animación muy curiosa, muy diferente sí, y muy sí. arriesgada. En su momento no la vi porque fue como ¡uh! Esta tampoco.
¿Qué es esto? ¿Qué es que no he visto qué es esto. Tampoco es del estilo de anime, es que me gustan. Tampoco lo he visto. No sé ni pronunciar el nombre, o sea. Esta es una de las grandes preguntas que me tenéis que dejar en los comentarios respondida. El tema Fate. Yo no he visto nada de Fate, pero a ver, tengo muchas ganas de ver Fate Zero, pero no entiendo el lore de si tengo Umaru. Que ver Fate, no sé qué Fate antes, contadme, ¿en qué orden tengo que ver Fate? Vale, Umaru, no la conozco. Tanto Fate como no Mogatari Series es todo orden de misión. ¡Ah, Kaichou wa Mitsama! Pues pensaba que era bastante más vieja, no me acordaba de... No lo he visto. Me gusta mucho su manga, no lo he visto. Es de los primeros shoujos de romance, así pues, que me gustan, bueno, que vi al principio. Esta es muy muy divertida. Así que, pongo lo visto. Kobayashi-san tampoco es del estilo de anime, es que me gusta. Es que no, que... es que, a ver, no es para tanto. Kobayashi no es para tanto. Sin conocer nada, parece un poco Naruto. Fate, este está muy bueno, Respondeme cosas de Fate en los comentarios. ¿Qué tengo que ver primero para entender todo? Gracias. Emisión. Es igual que de emisión. Las chicas de la nieve, del hielo, lo que sea, la tengo muy pendiente. Creo que este estuvo anime muy me bien. Gustó mucho. Ahora igual me estoy equivocando. Estuvo este muy anime bien. Es muy cookie. Re:Zero, vaya, qué cosa cookie. Juega, que acabo de ver Re:Zero. Re:Zero. Después de mucho era tiempo obvio. Sin verla, os dejo por aquí el video Re:Zero. One Punch Man, la primera temporada me gustó muchísimo, sí. La segunda no tanto. Muy bien, Umaru, gracias, Yuri opino igual. Nice. Me encanta este Yuri anime. Yuri Nice, super muy alto, ¿no? La música es espectacular. A ver, está bien, pero no sé, tío. No sé, la he visto un montón de veces, personalmente, y la vería otra vez. Es de esos animes que ves súper rápido y no sé. Mola. Made in Abyss, no he visto el anime. Bueno, empecé a ver el anime. Made in Abyss, Umaru, sigo el es un anime para niños que evoluciona de más 18. Es muy infantil, un poquito. Sobre todo en el manga es más exagerado. Creo sí, que en el manga seguramente la es más exagerado. No lo pero sé, manga, pero sumamente sí. Tengo ese conflicto interno, no sé. Boku no Hero Academia al 45. Boku no Hero Academia, pensaba bueno. Que estaría más bueno. Adelante en el top, pero ya sabéis que. Me parece bien. Ni muy alto ni muy bajo, pero me parece bien. Evidentemente tenía que estar aquí porque es. Un anime muy representativo de esta década. Sí. Así que muy guay, muy divertido. Eso sí. Y yo lo disfruto muchísimo. Por cierto, el último episodio. Con Osuba. No lo he visto. O sea, todas con Osuba la tienes que ver. Pero ¿vale? O sea, con Osuba es no Megumin. Si y Megumin es lo mejor que tiene con Osuba. Lo tienes que ver, lo tienes que ver. Bueno, Stray Dogs, muy guay. Creo que la primera no la temporada visto. Es una de las de famosas que no he visto. Y la que personalmente más disfruté. Pero es un anime muy disfrutable, muy entretenido de ver. Así que si os gustan este tipo de animes de misterio que tienen es ese que tinte siempre de desconocimiento, os va a gustar. Carolan Tuesday. A ver, la es que... a ver, me parece guay, pero hay ciertas cosas que no me gustaron demasiado. Exacto. Y la dejé un poco parada, pero la tengo que terminar. Empieza muy bien y luego... Me encanta este anime. Un anime tampoco corto, lo he visto. Policíaco... los animes policíacos no van conmigo. Es el problema que tengo yo. Cosas chungas que me encanta. Vista. Lo siento, yo no puedo con Visters. Yo no puedo. Un manga soy el radito de la comunidad. Yo no puedo con Visters. No puedo. Darle una oportunidad. Se la di. Es que me encanta. Se la di. No puedo. Y no puedo. Pronto sale un vídeo más extenso, pero ya. Soy el radito, no puedo. Sangatsu no Lion, la tengo que ver. Está pendiente. Más. La tengo que ver. Es preciosa. Muy interesante y más. Todo el mundo me dice lo mismo, tío. Shogi, que es un juego que es preciosa, aburrido, que es... entre muchas comillas. Muy sí. Interesante. Space Dandy, nunca la he visto. Yo tampoco. La conozco, pero nunca la he visto. Nichijou, no es del estilo de animes que suelo ver. La he visto muchas veces. Me costó veces, mucho verla, memes, ¿eh? Muchos gifs, pero. Me costó mucho no me verla. Llama. Es que no me llama la atención. Me costó Nuestro mucho. Yaiba, evidentemente tenía que estar. Bueno, a ver. Sobre todo por la importancia que ha tenido en esa temporada 2019, sí. ¿No? Pero. Sí. Capítulo 19. ¡Oh! Los fans de ese tipo de está bien, de animes, pero ¿no? Que son más de acción, más de aventura. Pero sabes que no, yo me la pongo tan arriba. Bendito JoJo's. JoJo's, ay Dios mío, tampoco puedo con JoJo's. Tienes que reventarme la caga de cometer a Umaru, tienes que ver JoJo's, I know. Pero no me termina de atraer demasiado. Gracias, Umaru, gracias. Como un JoJo's. Gracias. Un día lo veré. ¡No! Me encanta. Sakamachi no sé cuál es, bonita, no lo he visto. Es preciosa, el tema de música es increíble. Y... Kuroko no Basket. No lo he visto. Hace muchísimo. Kuroko no Basket. Este mira, ese de anime. Es poco que vi entero. Es el más famoso de básquet, ¿no? Pero no lo he visto. Es muy, muy. No lo he visto. El más famoso de baloncesto. No lo he visto. Eso no lo puede hacer una persona, pero. Vale. Mob Psycho 100. Mob Psycho 100. Muy interesante. Muy experimental en el tema de animación. Uh-huh. La segunda temporada me gustó bastante. Sobre todo eso. Estas escenas que son como más excéntricas, ¿no? Y tal. Pero sí, sí, sí. Siento que no a todo el mundo le gusta. Esta no la conozco. Así que no puedo decir demasiado. No me gusta la canción. Tampoco. Es uno Hana, no tampoco me atrae nada, ni la animación, ni la música tan excéntrica.
No sé cuál es. Y esto es un anime. Si parece un cartoon. ¿Qué es esto, de Cartoon, tío? Network. Shiki, la tengo ultra pendiente, como veis. Tampoco la he visto, tío. ¿Qué está pasando? Realmente me atraen como Another o Carbury Circus. O sea, me atraen mucho. Carbury Circus me está diciendo que es muy buena. Y a mí me está gustando, güey. Durará. ¡Tampoco la ha visto! A ver, cala atrás, ponme algo que haya visto. El tipo de anime es que tampoco me atrae demasiado. Mecha, robótico, tal. Kaon. Creo que han dado comentando en los comentarios que la primera temporada es del 2009. Y es verdad, la primera temporada es del 2009. Sí. La segunda sí que es del 2010. Pero no sé si es como una segunda temporada que no tiene nada que ver con la primera. No, sí que tienen que ver. Entonces, pues no sé. Si os gustan los animes de música, os lo recomiendo también. Rokano Yusa. Me gustó muchísimo este anime en su momento. Está muy bien. Pero ¿qué ha pasado? O sea, es como que se quedó colgadísimo. Exacto. Y hace falta una segunda temporada. Exacto. Humano, ¿me entiendes? Chula, en su momento lo disfruté un montón. Esta no la he visto, pero me suena mucho la canción. Tampoco lo he visto. Life. Bueno, es típica, ¿no? Muy la película es lo mejor que tiene Mugen Life. Un complejo de hermanos un poco raro. Sí, sí, es lo mejor. Pero muy entretenida de ver y muy chula estéticamente. ¿Cuál es esta? Otro de mechas. Me gustó muchísimo la primera temporada. A mí la primera me encantó. La segunda no me la pude tragar. Me gusta la resolución de la historia y cómo lo plantean, pero hay partes que no me terminaron de gustar demasiado. Entonces estoy un poco así con el anime. Hostia, estamos teniendo opiniones parecidas, ¿eh? Sí, que no. Bahamut, está muy bien. Bahamut y Burning Soul también. Nunca la he terminado de ver. Están muy bien las dos. Santiago Terror, vale. No me lo esperaba, No me lo esperaba. Pero siendo Calatras, pues. Está arriba en el top. I love you. Es bastante buena, Thank you, Not Terror. También la de Death Parade. Es como que las meto en el mismo estilo de animes. Y a mí me encanta. Umadu, tendrías que hacer tu top 100 de la década. Yo, en Roku Ragu Shinju. Gracias. No lo conozco. Me encanta este anime. Tenéis que conocerlo en serio. Si no lo habéis visto, lo tenéis que ver. Al tratarse del Rakugo, igual no os atrae mucho. Pero tenéis que dar una oportunidad súper chula. No lo he visto. Este no lo he visto. El Uchu tampoco Kyoban. Lo he visto. No hay y el opening, esto no es el opening, ¿no? El opening parece un poco caca. Haikyuu, bueno. Que ya viene la nueva temporada, estoy muy hypeada. Umadu, muy, Umadu, muy hypeada. Soy hater de Umadu. Soy hater de Haikyuu, o sea, muchísimo. Solo me pone la carne de gaña solo escuchar. Amigo, me motiva este anime, no sé. Tampoco he visto este anime. Tampoco lo he visto. Hostia, tío. Psycho Pass, la tengo pendiente. Psycho Pass, o sea, no sé. Sé que hay gente que la cataloga de sobrevalorada, pero a mí personalmente me gusta mucho, no sé. Hidra no Kishi. No. Tampoco no lo he visto. Pero a ver, ¿qué está pasando? Ya lo hicieron con Eiji, fue como, hasta luego. Pero ¿qué está pasando, tío? No es el estilo de animes que me gusta, la animación no me gusta. Shingeki no Kyojin, entramos en el Shingeki. Y Shingeki, la última parte fue brutal, ¿eh? La última parte. Que me ha gustado muchísimo y. Sí. Os puede gustar más o menos, pero evidentemente es un anime súper importante para esta década, así que. Sí. Anohana, Anohana. Que lloré, la he visto como 7 veces entera. El último capítulo lo he visto tropecientas veces. 7 veces. Porque me gusta llorar, es como hacerte una araña. Wow, Umadu, te damos un abrazo ahora. Anohana es una maravilla. Este es Gate, vale. Un anime genial que también entra en el grupo para mí. Me encantó. Thank you, Not Terror. Tengo que ver este anime buenísimo. Pero cuando tú empiezas a ver anime, cuesta muchísimo, es súper duro de digerir. Pero merece la pena, aguantar ahí merece la pena. Katanagatari. No lo he visto, no lo he visto. ¡Epa! ¡Wadu! Tampoco la he visto. Shinsekai Yori. A ver, yo la vi. Y no es para tanto. No sé. De veces, pero no la he visto. Hunter x Hunter, la tengo empezada, la de 2011. Bueno. Así que no me maten. Es un anime muy largo. Así que voy Hunter poco x Hunter, ya lo he dicho el muchas Beach, veces. Es muy bueno, pero también tiene creo cosas que no. Debería volver a verla. Hay el Beach 4. Mucho tiempo oye. Que la vi y siento que tendría que volver a vérmela entera. Es buena, pero. Hay muchas cosas que no me acuerdo bien. Va, ¡qué pelos 4? Tengo, por Dios! Bueno, imagínate yo. Demon Crybaby, un anime. A ver, era obvio, ¿vale? Top 3 de Devilman, era obvio. Como pudo ser sí. Death Note, Shingeki no Kyojin, Devilman también marcó un momento. Y más siendo de Netflix, que llegó a muchísima gente. No sé. Era obvio. Un anime muy chulo que alcanzó a muchísima gente. Y no sé. Puede ser segundo, no me acuerdo. Fate Zero, volvemos a bueno, un vale, momento Fate. Vale, Fate. Pero es que han metido y dos de Fate, ¿no? Madoka Magica. Madoka, no, estoy totalmente de acuerdo. La estoy viendo. Ya veréis más vale, de esto bien, en el canal bien, este mes de enero. Bien, pero quiero ver ese vídeo, Madu. Quiero ver ese vídeo. Madoka es cremita. Pues
Pues Umaru, te voy a cortar por aquí. Luego me veo yo privadamente lo que me estás diciendo. Porque si no, el vídeo me queda muy largo, ¿vale, Umaru? Me queda muy largo. Y tú has acortado el de Kratras y yo acorto el tuyo, que si no me queda hiper largo. Ha estado divertido hacer esto. O sea, me ha molado el hecho de ver qué opina Umaru sobre el vídeo de Kratras y ver qué estoy opinando. O sea, y yo opinar sobre los dos. No sé, tío, ha sido algo extraño, ¿vale? Me ha gustado. Espero que a vosotros también os haya gustado y al mismo tiempo os haya roto un poco la cabeza el ver tres opiniones distintas al mismo tiempo, ¿vale? Y nada, nos vemos próximamente con otro vídeo que no será parecido. Esto lo que voy a hacer no va a ser parecido al siguiente, ¿vale? Y nada, lo de siempre, chicos, que lo que he dicho antes. Tenéis los vídeos originales, tanto de Umaru como de Kratras en la descripción. También tenéis mi top 100 mejores animes de la última década, ¿vale? Que también lo hice. Solo que mis vídeos son una hora en total, ¿vale? Yo me alargo muchísimo. Y poco más. Suscríbete, likeazo si te gustó el vídeo. Y lo dicho, que nos vemos en un próximo vídeo. Y si no lo he dicho antes, bueno, no lo he dicho por este canal. Así que feliz año nuevo para todos. Guapos, guapas, preciosos y calvos. ¡Chao!